tenido bajos en los salarios. Los zapatistas desayunan en el salón, los zapatos de Villa van al Palacio Nacional y ya se sienten
en la silla presidencial, se toma una foto. A ver, en la Ciudad de México, en total, en esos 7 años, tal vez hubo 20 días de una cotidianidad corta, de una vida cotidiana alterada. Pero el resto del tiempo, la gente sigue su vida. Y no se enteraron que estaba viviendo la revolución mexicana. Fíjense nada más. Y pensaban que todo sería igual. Mientras, en las tripas del país se estaba armando una transformación social enorme, sin precedentes, que iba a cambiar para siempre el rostro de México. Yo me pregunto cuántas personas están viviendo algo parecido a lo que vivió la mayor parte de la población de la Ciudad de México entre 1910 y 1917. ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué se nos está quedando fuera de la foto? Pues, si nos está quedando fuera de la foto, la cuarta transformación, se nos está quedando fuera de la foto el trabajo gubernamental, el trabajo legislativo de transformación que se está haciendo. Me temo que estamos muy poco atentos a lo que está ocurriendo. Estaba yo haciendo una trampita en las otras pláticas, pues, preguntando, ¿quién sabe qué hizo hoy el gobernador Gustavo García? ¿Quién sabe dónde estuvo hoy el presidente López Obrador? Y así nos vemos. ¿Y el pobre? Hoy no trabaja. ¿Está bien que lo haga ayer? Yo creo que lo haga ayer. Después se fue a que lo haga. Entonces, fíjense, nosotros estamos aquí y resulta que todos los días, a todas horas, se está avanzando en un trabajo legislativo sin precedentes, en un trabajo de reorganización de la administración pública sin precedentes. Dice López Obrador, no va a ser necesario un constituyente porque ya renovamos y reformamos la constitución un montón, ya es otra constitución. ¿Quién está al tanto de los cambios más relevantes que se han hecho en esa constitución? ¿Quién le puede mencionar dos reformas constitucionales fundamentales? La laboral y la de la Guardia Nacional. La laboral y la de la Guardia Nacional. El aparato administrativo
los gobiernos que tenemos, los malos, pues siguen estando muy atados a las lógicas del pasado. Es lo que López Obrador llama el terreno humano. Si seguimos aplastados por el burocratismo, siguen presentándose casos de corrupción, se ha contagiado la corrupción en los programas sociales. Ha habido corrupción con servidores de la nación, ha habido corrupción con profesores de adultos médicos. Pero, ¿quién conoce un caso de corrupción? De la corrupción se están destinando a programas sociales.
que están destinados a rehabilitar hospitales, ¿sí o no? Sí. Se están rehabilitando hospitales en Veracruz, ¿sí? ¿Están cambiando cosas? Sí. ¿Hay llegado fondos en el programa de escuelas terrestres, sí o no? Sí. ¿Han mejorado las escuelas? Sí. Entonces, el país está moviendo, está moviendo. Ahora, el gobierno, compañeros y compañeros, no puede hacer toda la tarea. Si el gobierno tiene la voluntad de eliminar la corrupción y la ciudadanía no denuncia, el gobierno no va a poder hacer su tarea. Denunciar es gobernar. Denunciar es una forma de incidir en las decisiones del poder público. Incidir en las decisiones del poder público es ser parte del poder. Y esa es la definición de democracia, el poder del pueblo y para el pueblo. Y esto es lo que se está construyendo en este país. Más allá de los programas sociales, más allá de la redistribución, más allá de la democratización de los sindicatos, o sentar las bases para que los sindicatos se democraticen, más allá de la recuperación de la soberanía petrolera y energética en general, pues el propósito de esta gran transformación es redistribuir el poder político. Pero para redistribuir el poder político no basta con que desde una oficina se decida redistribuirlo, se requiere que la gente no haya lo tome. Es cierto que hemos tenido un problema hace años, y ese problema de años solo ha sido la falta de partido. El partido desapareció. Desapareció. Mientras nuestros gobernantes, mientras nuestros representantes han estado enfrentando campañas de odio, de mentira, de vileza, pues el partido ha estado durmiéndose el ombligo en sus medios internos. Y claro, esto dificulta mucho las cosas, atrasa mucho las cosas, obstaculiza. Porque el partido no nos ha dicho, en este año y medio, salgan a la calle a defender a Pilagua, salgan a la calle a defender a López Obrador, ¿no? O bien, vayan a las redes, o bien, infórmense de esto, está pasando esto. ¿Por qué? Pues hemos tenido un dolor interno muy grave que, mire, yo creo que no es bueno echarle la culpa de eso a personas en particular, ni ahondar las divisiones que han llegado desde el conflicto de la Moreno. Yo digo que hay circunstancias que han llevado a la gran crisis que no son culpa de nadie. Tomar el poder, tomar la presidencia, fue catastrófico para Morena. Fue catastrófico para Morena porque nos quedamos sin los mejores cuadros y sin los mejores dirigentes. De golpe, se nos desarticuló el partido, se nos quedó chimuelo, cojo, manco, mutilado por todas partes, lleno de huecos, sin rumbo, porque el rumbo, el único rumbo que nos habíamos trazado era llevar a Manuel a la presidencia, y en el momento en que logramos que tome, que se ponga la banda presidencial, pues nos quedamos totalmente desorientados.
El gobierno dice, yo no me meto en el problema. Quítate. El partido de la orfandad deja en la orfandad a la ciudadanía. Es decir, deja en la orfandad a toda la gente que no pertenece a Morena y que sin embargo respaldó este movimiento, estuvo acompañando. Y
mucho tiempo color morado, como el compañero, porque no nos gusta el chaleco rojo, el verde o el azul. Aquí, o sea, de veras, si ese es el propósito de ir a elecciones, le digo, no vayamos a elecciones, perdamos las obras. No me preocupa, ¿eh? Si vamos a ir a elecciones porque nuestro cuate quiere llegar a ser senador, o porque nos choca que el otro, partido es, no, pues entonces, ¿saben qué? Dediquémonos a los negocios, hagamos otra cosa. La elección es lo final. Antes tenemos que darle contenido a esa elección. Y darle contenido significa, a ver, ¿para qué queremos el cargo? ¿Para qué queremos el poder? ¿Para qué queremos la curul? Y esto significa, bueno, tenemos que volver a un debate de ideas. Porque pues, el debate, ¿cómo se llama ahí? Efectivamente, ¿cómo vean? ¿Cómo vean? A mí eso me tiene sin cuidado, se llame como quiera llamarse. No tiene ningún sentido que algunas o otros que caerán mejor o no fue. No tiene importancia. Pero si la militancia no les exige a todos, ¿eh? A ver, dime para qué quieres dirigir el partido. Pues estamos reduciendo todo a un juego de nombres. Es como se ha manejado una política pervertida desde siempre. ¿Recuerdan ustedes cómo era la historia de los tapados en el PRI? Pues también de reducir 6 o 7 nombres a la vallada, como le decían. Y esto. Y pues cada quien se alineaba tras uno de otro. ¿En función de qué? Pues del guatazo, del compadrazo, de que tengo un sobrino, que tiene un primo, que está tapado, pero no era, de que está libre. Eso es todo. Es decir, es la negación de la política. Si para algo nos sirve la política es para proponer propuestas de transformación. Y esas propuestas nos requieren una construcción, tenemos que construirlas. Entre muchas cabezas, entre todos. Y eso requiere, pues, de que nos pongamos a estudiar, de que nos pongamos a estudiar por la historia, estudiemos ética, estudiemos la constitución, estudiemos un poco la economía, porque luego nos callan en los debates. Esos reaccionarios mentirosos, incultos, los que no sabemos qué contestarles, compañeras y compañeros, porque no nos informamos, porque nos vamos con la finta, porque no estamos estudiando. Y pues a mí me parece que si la 4T tiene más sentido, más allá del 2021, más allá del 2024, pues requiere un grupo de mujeres y de hombres libres y conscientes. Conscientes, es decir, que conozcan, es decir, que estén al tanto de la condición nacional, que estén al tanto de que las cosas no son como se las dicen, lo que es teórico, lo que es universal, ¿eh? No están terminando de decir algo a López Obrador en la mañana cuando ya me están distorsionando. Pero a la media hora ya están diciendo lo contrario de lo que él dijo. Hoy en la mañana, en Agua Dulce, se me acerca un compañero, después de la tarde, cuando yo empezó a hablar, entre el colectivo, entre todos, a decirme, pero a mí me parece mal que López Obrador
tenía conocimiento de las mujeres. Y dije, bueno, ¿por qué escuchaste que lo condenó? ¿Por qué no lo dijo? No, sí, lo dicen las mañaneras y dicen que están manipuladas, que están locas. Y dije, no, perdóname, era condenado la infiltración y la manipulación, no al movimiento de las mujeres. Y ha dicho que va a respetar absolutamente a quienes quieran hacer paro, pero no lo demás. Y ese compañero se supone que es de nuestras filas, y que es morenista, y que es López Obradorista, y no está tanto. Otra, nos reprocha cada rato, oye, pero este López Obrador ya lanzó con Peña y lo va a perdonar. A ver, López Obrador es el presidente de la República, que es el jugador de perdones, para empezar. ¿Por qué dices que lo va a perdonar? No, porque ya desechó la consulta, ya dijo que no, y que mira, él ha dicho que no quiere procesar a los presidentes. También ha dicho que no lo va a cumplir y que las causas que estén vivas y las denuncias que se presenten ante la Fiscalía de Cuevas de Estorbar, por una sencilla razón, la Fiscalía sí es autónoma. Y también ha dicho que si la mayoría del país exige que el Ejecutivo presente cargos, pues el Ejecutivo va a presentar cargos aunque él no esté de acuerdo. ¿Qué es el Ejecutivo? Unidad de Inteligencia Financiera, Secretaría de Defensa Pública, cargos hay, profesor. Pero ese compañero no está enterado. Ahora, vamos a analizar por qué todos queremos ver en la cárcel a los criminales y todos estamos en contra de la impunidad. Pero ¿por qué López Obrador está en contra de juzgar a sus presidentes? ¿Ustedes lo han planteado? ¿Por qué será que alcanzó a Peña Nieto? La razón es muy sencilla. A ver, estos, los gobernantes desplazados, han tenido décadas para hacer las leyes a su manera, para destruir los archivos, para adulterar las pruebas, para hacerse de redes de complicidad en el poder judicial y hasta en el ejecutivo. Procesarlos va a ser endemoniadamente complicado. Se va a invertir en eso una energía que se va a tener que distraer de otros esfuerzos gubernamentales para transformar al país. La opinión pública se va a enfocar en el escándalo en vez de enfocarse en lo que realmente vale la pena, que es cómo van las transformaciones de la sociedad. Y vamos a pasar los 5 años que llegan al gobierno en medio de titulares, de amparos, de contraparos, de fallos parciales, de que pasó su constancia, con el riesgo de que al final del camino terminen exonerando a estos canallas. ¿Y qué ganamos? Pues no, no vamos a ganar nada, vamos a perder, porque en ese momento la oposición, encabezada por esos mismos, les va a decir, ya ven, se pusieron de acuerdo y López Obrador sí es un gobierno. Eso va a pasar. Y sí, la banda quiere la cabeza legal, la droga, la ley. Pero miren, si pensamos en ponerle una balanza, el dedicarle todos los esfuerzos del gobierno a ese pleito, o dedicarle los esfuerzos del gobierno para dedicar la corrupción que aún persiste a sacar adelante los programas, los planes regionales y los programas sociales, a reconstruir el sistema de salud, pues yo creo que la respuesta es obvia, es que se queden.
o si los van a empezar a presentar los domingos, no a ellos, que piden en extradición a Calderón y se los mandamos por VHL. No hay bronca, los cooperamos para la gente, ¿no? ¿O no? Sí. Y además hay que rescatar a los colegas. ¿Cómo que sea por su pero fíjense cómo todas estas cosas nos cargan y nos van como corroyendo un poco el ánimo. Y nos van desalentando. Y vamos sintiendo que no, que las cosas no funcionaron, que no avanzaron, etc. Y entonces, cuando nosotros nos desalentamos, producimos desaliento en el resto de la sociedad. Y en vez de ayudar, lastramos, planteamos la transformación de la que nosotros hemos sido protagonistas. Aquí hay un heroína, un héroe en cada persona que movilizó conciencia, se fue a tocar puertas, que impulsó en la medida de sus capacidades la insurrección popular del 1 de junio. ¿Cómo entendemos estas turbulencias? ¿Cómo entendemos el ataque de la derecha? ¿Cómo entendemos la ausencia del partido? Pues necesitamos construir instrumentos para entender. Y eso es la formación política. Si tenemos formación política, vamos a ver perfectamente el mapa de dónde estamos, a dónde queremos llegar, dónde hubo un accidente. Y a esto es a lo que yo quiero exhortarles, a que redoblemos el paso hoy que se ha logrado reactivar el partido, el Instituto de Formación Política va a estar mucho más presente, mucho más sistemático, menos obstaculizado o no obstaculizado, y vamos a poder echar a andar programas formales. Y me parece que es fundamental que si nosotros queremos explicar al resto de la sociedad el mundo actual, pues tenemos que entenderlo. Y para eso tenemos que avanzar nuestra propia formación. Y que hable demasiado, pues ahora que nos escuche. Gracias. Muy buenas tardes aquí compañero Pedro Miguel de la
compañera del Instituto de Promoción Política. Mi nombre es Abel Arquiel Cisnero, soy aquí de Cozulacaque, nativo de aquí de este pueblo, estamos ya de año participando. Y precisamente, qué bueno, las visitas los directos de Formación Política, porque la última que vino fue el compañero Hernando Barra, también nos ilustró un poco, estuvo aquí la compañera también, el señor Titlán. Bueno, qué bueno, me da gusto de que ahorita ya en el partido ya esa parálisis que existe en el partido, porque la verdad en ningún municipio de aquí de Veracruz pues no existe una dirección, no hay nada ahorita en el partido, no hay un comité. Entonces, pues eso nos ha traído un poco de parálisis política. Entonces, nosotros le estamos también abonando a la unidad, consideramos que ha habido errores también, que ha habido cosas buenas, pero han habido errores, y pero como usted dice, el barco ahí va navegando. Entonces, nosotros consideramos que en primer lugar, sí tiene que haber abonarle a la unidad laboral del municipio. Tenemos que abonarle a la unidad, porque esto es necesario para poderlo fortalecer. Aquí en Cozulacaque, en el distrito, que es lo que nosotros pretendemos, que todos los morenos, se vean como familia, lo veamos como familia, porque a veces ni siquiera nosotros estamos tratando de buscar que seamos un solo objetivo, un solo equipo. Entonces, yo considero también que en los próximos procesos, también los diputados, las diputadas, todos los que se ocupen cargo, deben de ser preparados también con formación política, con formación de sus cargos, porque pues hay muchas personas que la verdad, como usted dice, el obrador dice una cosa y después dice otra cosa. Entonces, nosotros consideramos, como usted dice, la batalla no terminó el 18 de julio, no terminó la batalla. No debemos de estar en la parálisis, porque precisamente se han abordado muchos temas aquí en la región, como ha sido el corredor transísmico, ha sido de los problemas de ecología, los problemas solo de 0 a 29, yo tengo que ir a México a buscar el servicio.
pero sí, sí me queda claro es que el partido debe impulsar al gobierno en el sentido que se llama. Que empieza a tomar rumbo.
tenemos que estar. Me gustaría que, aprovechando que está Yasmín, que no se presentó, ella no, a lo mejor no todo el mundo sabe quién eres o por qué es su labor tan grande que está haciendo, pero sí me gustaría que para que todos nos quedase claro qué es lo que ahorita. Por el autor del partido de la
se ha dado un poco de recursos, esta medida se puede crear. Se debe recuperar con esta tarea. El instituto lo va a hacer en parte de una medida. Es de bonita que está con bonita, tiene que trabajar la relación con ella. O sea, no puedo tener un remoto o un periodo de tiempo para ello. ¿No? Pero creo que para mí es necesario. Tenemos una tarea primero. Yo creo que cada militante de Morena tiene que estar formado y tiene que ser informado. Porque fíjense que tenemos una deuda con 30 millones de tenemos que traer información política, porque si no, el capital de esa sublevación popular, pues se nos va a despegar. Tenemos que formar políticamente a 30 millones de personas mínimo, porque también tenemos un compromiso que está de acuerdo con la sociedad en su conjunto. No va a haber formación política obligatoria, no vamos a agarrar a nadie de la oreja, no vamos a agarrar a nadie para que se sienta estudiar esta formación que estamos proponiendo. Pero se la tenemos que ofrecer a todas las áreas de la sociedad. Así como el mensaje, que si quiere ir al presidente privado, pero el gobierno tiene la obligación de garantizar la atención médica a los habitantes. Bueno, en el mismo caso, este instituto o Morena, a través de ese instituto, tiene la obligación de poder garantizar la formación política a todos los habitantes. Ahora, hay dos que hacen habitantes. Los habitantes pobres, los habitantes viejos. La prioridad son los jóvenes. Las y los jóvenes, no las y los viejos. ¿Por qué? Porque los jóvenes son los que van a empezar a operar el país muy pronto. Los que ya pasaron la sesentena, vamos a salir. Nos pueden usar, nos pueden exprimir por la experiencia que podemos tener, pero no vamos hacer que estamos tomando las decisiones dentro de un periodo muy corto. Y además tenemos un gran defecto. Es el defecto de decir, pero si nosotros ya estamos formados, ¿por qué tenemos formación? ¿Por qué no podemos ser formados? A toda madre, vas a formar a los jóvenes en el pensamiento político de 1950 y no mejor has llegado. Si somos capaces de ser más o menos, de estar más o menos, en nuestro tiempo, pues a lo mejor vamos a pasar algo. Pero he escuchado a otros que dicen, no, pero pues es que yo tengo ya el dominio del marxismo de mi hijo. Pues sí, madre, pero pues este es el mundo de antes, de 1991. El mundo ya evolucionó. Sí, pues hay cosas que hay muy maravillosas, pero pues es que ya no existe para entender el mundo. No. Ya no existe para entender el problema ambiental, para entender el problema migratorio, para entender el problema de género. Entonces, ya, valió madre. Entonces, hay una prioridad claramente. Y bueno, pues hay coetáneos míos, no sé dónde me llevará, incluso vamos a comentar nada. Vaya a renunciar para gobernar el proceso de iniciación de medios, no hay otra. Pero de veras, esto, nuestra prioridad tiene que ser las generaciones que ya están tomando el lugar que ya ocuparon. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mauro Luis Gómez Alarcón. Antes que nada, muchas gracias por haberse tomado la presencia de esta plática. Muy interesante. El hecho de este caso es lo siguiente. Quienes me conocen ya saben que, pues,
salir y manifestar, salir y denunciar, hacer las cosas como debe de ser. Y es correcto, yo creo que es el único método que realmente va a funcionar. Sin embargo, quiero cerrar y eso me lleva a una pregunta. Ha habido muchos casos de corrupción, no solamente fuera de al entorno de lo que viene siendo nuestra sociedad, eso es obvio, sino también al interior de nuestro mismo instituto que es Morena. Y lo digo de esta forma, espero que no me odien, pero es necesario comentarle. Porque hay actos de corrupción que se denuncian y se ha ido con la Comisión de Seguridad y Justicia y te responden donde dicen vamos a sobreseer tal situación o simplemente no quieren tomar los datos, ¿no? Lo cual me lleva a pensar qué sentido tiene que nosotros tengamos dentro de nuestro partido un órgano que por lo más regular no debe de ser la vida pública de ellos, ya que existen incongruencias y por tanto me acabo de preguntar cómo vamos a compartir nosotros, cómo vamos a defender a nuestro gobierno, la presidenta Andrés Manuel López Obrador, al ingeniero Cuslava, cómo lo vamos a defender si hay personas que precisamente cometen actos de corrupción y donde no dejan avanzar. Tú vas a saber si defiende, por ejemplo, el que te dice, no, pues el gobernador de esta situación, tú vas a decir, es que no es cierto. Y esa misma persona, incluso en tu manera de público, dentro del gobierno, sabe lo que dice, tú eres un traidor, tú estás mintiendo, tú eres otro. Vas y renuncias a la ley de justicia y simplemente no hay una respuesta en otro lado, en otro lado. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar eso mediante el Instituto de Formación Política? Esa es mi pregunta. Qué bueno que tocas ese punto. Ahora, a ver, como ya está viendo desde el principio de la palabra, desde el bravo, desde la palabra de Dios, y yo traigo lo que quiero, quiero que lo que está detrás. Qué bueno que tocas ese punto, porque fíjate que yo tenía la misma percepción de que la Comisión Nacional de Universidad y Justicia se hacía retirada. Y entonces me fui una semana trabajar con ella y descubrí que es el órgano más riguroso de la contadora. Necesitamos formación política, por ejemplo, para estructurar una denuncia. ¿Qué diferencia una denuncia de un chisme, de un rumor? La fundamentación y la falta. La justicia es formalista.
La justicia tiene que someterse a formas muy precisas. Si no se somete a formas, entonces no fraga. Entonces no hay forma de hacer justicia. O sea, la justicia necesita el sello del lado izquierdo y la firma del margen derecho. Ni modo. O sea, es muy exasperante, es muy irritante, es algo que no estamos acostumbrados, y además es algo de lo que desconfiamos, porque siempre lo hemos usado en contra nuestra. Pero yo te invito a que consideres esas cosas. Por un lado, te digo, veas que lo que dices que son absolutamente rigurosos en la aplicación del estatuto y en la doctrina. La fundamentación jurídica, si quieres, revisamos resolución por resolución, son absolutamente sólidos sus argumentos. Y segundo, te diría, ojo, no puedes presentar un recurso que no vaya dirigido a eso, que no tenga fecha, que no tenga tiempo, que no tenga nada, que no tenga por qué. Gracias. Compañeros, finalmente, las gracias a la diputada Magali, a mi amigo Abel Roberto, a otros más amigos, Ramón Latien, que me invitaron para estar aquí con ustedes en este día, precisamente. Le agradezco. Muchísimas gracias por estar. Se habla mucho de cómo tenemos que hacer el trabajo. Creo yo, de los que estamos aquí, estamos haciendo todos los días el trabajo político, todos los días. Donde quiera que nos sentamos, donde quiera que caminamos a favor de la política, a favor de la cuarta transformación. Nos hemos encontrado con la gente que es de nuestra gente, que votó precisamente para el Manuel Obrador. Si no hablo un poquito más, sí. Pero le hemos dicho, hemos consensuado, hemos platicado precisamente para hacerle entender que no hace como piensa eso. Creo yo de que hoy las redes sociales lo dictan, porque la televisión no lo dice, lo guarda, pero sin embargo las redes sociales sí. Quiero decirles que en 2006 pertenecí, apoyé a Andrés Manuel López Obrador de redes sociales. Desde esa vez empezamos a caminar con Raúl aquí. En 2012 nuevamente, en 2018 triunfamos. En 2012, en 2006, nos criticaban mucho, hasta mismo, porque me dieron un corralito así, que dice, bueno, empezamos a repartir de lo que se llama regeneración. No es bueno, la regeneración. Nos decían, no, pues es que ¿qué tal es un corralito? Sí, digo, pero algún día va a ser gobierno de la República. Y lo dijimos. Y seguimos, bien intentó entender. Sí, luchando. Hoy, afortunadamente, pasando 18. Pero ¿qué han decidido? Que nosotros, que siempre hemos trabajado, siempre hemos luchado, siempre nos hemos desarrollado económicamente, moral, físico. Nosotros, que siempre somos coordinados. Quiero invitarles. Mire, ya lo digo centenares de veces y le pregunté una pregunta. ¿A qué aspiraba usted? A mi persona. Quiero invitarles a ustedes, y quiero sugerir a ustedes, de que nosotros trabajamos día a día. Pero resulta que viene lo que se llama jóvenes con comida. Jóvenes con comida de futuro, a lo mejor para el gobierno está bien, pero para nosotros no. ¿Sabe por qué? Porque desafortunadamente en persona no están capacitados de ser. ¿Saben quiénes se dieron en la capacidad de corrupción? ¿Saben quiénes se dieron? Los tutores. Los que suben las redes sociales en nombre de todas las listas. Y no le se lo van a dar. El dinero que le dice, amigo, tu amigo, ¿cuánto son los 50? Viene a subir la mitad de las para mí. Correcto. Y dice el muchacho, ya no vas a trabajar, simplemente vienes y te recortas a tu lado, lo vienes. Es corrupción. Corrupción.
sería volver al priismo, en donde nadie sabía dónde terminaba el partido y dónde empezaba el gobierno. No es nuestro asunto, salvo por un lado que ciudadanos conscientes que tenemos que renunciar lo que veamos y lo que logremos en la mitad. No hay más. No hay más. El proceso no se va a meter en políticas de decir, pobres constituciones, que todo debe ser así basado. No. Tiene que meterse la ciudadanía, empezando por la novena, de denunciar irregularidades. Punto. Hay que denunciar. Usted conoce de casos. Por favor, documentenlos y por favor, denúncielos ante la Secretaría de la Función Pública y no va a haber cumplimiento. ¿Verdad? Correcto. Creo yo de que, como va a estar con la institución de género, que hay que estar trabajando todos los que estamos aquí trabajando día a día. Y seguimos tomando por el trato que esperamos que dentro de la política de la Universidad de los Estados Unidos. Se acercará para nombrar el comité estatal, comité municipal, después vendrán las campañas municipales. Y ahí precisamente nos vamos a encontrar un proyecto número uno. Lo que hoy estamos comentando precisamente es una cosa que sí tenemos que capacitar como debe ser. Una lealtad. Los que verdaderamente trabajan en la campaña política para Moreno, desde un principio. Yo creo que tenemos que preguntarles muy directo a los que fueron representantes de los municipios. Hoy no hay comités de partido, no hay, pero nosotros seguimos respetando los comités que anteriormente estuvieron antes de ser. Seguimos caminando en medio de un gran silencio, pues
pues estaríamos negándonos a sí mismo ser precisamente de Morena, cuando nace de un movimiento social, político, constructivo, pero también pacífico. Entonces, aún no ha sido suficiente el que seamos mayoría en gobiernos locales, estatales, federal. No ha sido suficiente. Una senadora sindical, y lo digo contigo, con toda sinceridad, con toda la libertad del mundo, gritar y luchar cada día no ha sido fácil. No es nada fácil. Entregando, recibiendo en este caso como representante legal un cargo que es grandísimo a nivel local y que no ha sido los días, no me alcanzan para poder construir denuncias y denuncias en contra de servidores anteriores opuestos a Morena. Es encontrar los rincones de la casa y seguir barriendo y encuentro más cochinada. Y no es, no me alcanza el tiempo. Pero aparte de las comisiones que se tienen que ver, velar por el recurso económico, cómo se está dirigiendo hacia la gente, hacia la ciudadanía, que demanda muchas necesidades y que todavía decimos cuándo nos va a aterrizar la cuarta transformación, cuándo podemos despertar un día y decir que México se interesa de tantos años, no es fácil. Cuando dices, Miguel, déjate de luchar, es que nunca, la verdad, me voy a morir y mis hijos se van a quedar. Lo que me preocupa, Miguel, es en la historia, cómo se escribe, cómo le contarán a mis hijos qué es lo que yo hice. Yo no quiero que le cuenten a mis hijos que Catalina fue corrupta, o que despojó a algún ciudadano catipaneco de su tierra, o que negué haber apoyado en comprar paracetamol cuando estuvo en mi alcance de mi bolsillo, poderlo hacer, o encallar lo chueco que encontré en la casa, o si el líder principal de esa casa de ayuntamiento está haciendo cosas chuecas a mi juicio y a mis valores. Ni modo, si tengo que sacar la cabeza a través y hacer utilidad de mi derecho de libertad de expresión y de prensa, le guste a mis compañeros morenos, no le guste, lo voy a tener que hacer. Así me vean como el patito feo y en el rincón me pongan y puedan decir, ya no eres digna de ser en Morena, pero no me voy a poder cambiar. Y esa es la tarea que tenemos que trabajar día a día, pensando en la cuarta transformación. No todo es agradecimiento y felicidades a los que estamos en el cargo, ni tampoco el rostro bonito, ni la foto, ni porque no somos artistas, sino tenemos día a día una gran tarea, que crean, no hay tiempo para estar con la fin. Aquí hay mujeres que, hablando de las mujeres, nos están matando, ¿sí? Hay mujeres que también nos han arrebatado a nuestros hijos, que hay una doctora que ha sufrido esa experiencia y a partir de eso no ha dejado de caminar. Pero también hay hombres valiosos y valiosos que están respaldándonos, que están caminando con nosotros de la mano, pero que también necesitamos de ustedes. Que si no hay una casa con un hombre Morena, no quiere decir que se ha perdido la unidad. Si no hay un programa que no esté llegando a un compañero que en verdad no está necesitando, no quiere decir que se te ha violentado tus derechos y que nos hemos olvidado de ti. Esto está pasando en todo México todavía. Hay mucho trabajo que tenemos que hacer, pero yo se lo digo, yo no puedo solo. Créanme, llego a la casa a veces a llorar. Voy a la iglesia y me encomiendo a Dios. Ya no he recibido amenazas. Dices, Miguel, hay que denunciar. Y lo he hecho. Ni modo, los que escribieron la historia de México también nos cortaron la cabeza, también nos juzgaron. Entonces esa es la parte difícil. No nos quedemos en la cuestión de ver una casa de cuatro paredes con un título en color vino, o ver un comité, o ya se acercan los tiempos electorales. Es la crítica y es la constructiva todos los días, todos los días. Créanme. Y
diferente a la visión. Y no es algo que se da de un día para otro. No, este proyecto ya se venía gestando desde hace mucho tiempo. Yo respeto a los compañeros que vienen, que tienen esa formación, desde antes de que yo naciera. Pero todavía no estamos viendo al 100% ese cambio. Esto va más fácil. A lo mejor Miguel ya no esté con nosotros, pero me va a quedar tu libro. Yo también le tengo que dejar a mi hijo. Y mi hijo le dejará los suyos. Entonces, esta transformación no es rápido. No es visto nada más en la boleta. La boleta es la puerta. Pero todo lo demás depende de nosotros. De nosotros, de veras. De no estar como cangrejo jalándole los pies a la compañera. Porque va a ser una aspirante. O al compañero. O tú porque eres diferente. No tú porque eres diferente. ¡No! Es complejo. No es fácil, crean. Nosotros lo estamos viviendo también así. Y ustedes, yo también lo siento. Porque en todos los programas, en todo el recurso, ni en todo el salario, cubre las necesidades de un médico o de una comunidad. Falta mucho. Muchísimo por hacer. Gracias. A pesar de que fue impuesta, porque no podemos olvidar que hay tributos.